¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A nombre del titular de este programa, Revista 1313, Alex Catalán, a quien mando un saludo, ya estará por venir. Y en esta primera sección yo los voy a acompañar. Me presento nuevamente. Soy Eric Domínguez, el cual tengo el gusto de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es Miguel Chanona. Vamos a hablar con él de un tema bastante interesante, no sin antes mencionarles que nos pueden seguir a través de wowmx.tv para que nos puedan dar like, comentar y sugerir también temas que sean de su interés. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante para muchos y en particular para mí, que antes de entrar al aire aquí con Miguel estábamos platicando algo al respecto. Vamos a hablar de las, de las ventas a través de la neurolingüística, también llamadas PNL, el cual Miguel es un experto, se los voy a presentar, él es un experto, tiene una gran trayectoria en este tema. Tiene una gran trayectoria en el tema de las ventas. Él nos puede brindar herramientas que ahorita nos va a compartir. Y bueno, sin más preámbulo, doy la bienvenida a Miguel Chanona. Muy Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a tu programa, Revista 1313. Hola, Eric, y toda la audiencia de Revista 1313. Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que nos estén viendo. Gracias por la invitación y pues a platicar acerca de lo que es las ventas y cómo la programación neurolingüística nos puede ayudar a ser mejores vendedores. Efectivamente, Miguel, y fíjate que antes de entrar al aire estamos platicando brevemente acerca de las ventas y una pregunta que muchos tenemos latente, algunos se sienten ajenos a, algunos no tanto, pero invariablemente platicábamos, Miguel, y no sé qué tú nos puedas comentar para arrancarnos de lleno en, este, en esta tarde, en esta charla contigo, ¿somos todos vendedores, Miguel? Pues efectivamente, Eric, todos somos vendedores. <laughs> eh, a veces pensamos que las ventas se dan solamente en el intercambio comercial, cuando tengo una mercancía y la intercambio por dinero y viceversa. Pero en realidad vendemos y vendemos todo el tiempo y todos somos vendedores. Vendemos cuando queremos conseguir trabajo, a través incluso de nuestro currículum. Vendemos cuando queremos conseguir un permiso de nuestros padres. Nos vendemos cuando queremos conseguir pareja. Nos vendemos, y espero que lo hagamos muy bien, cuando queremos un conseguir, conseguir un trabajo bien remunerado. Todo el tiempo nos estamos vendiendo, aunque para algunos pareciera que la venta les resulta ajena, dicen, no, es que yo para las ventas no soy bueno. bueno habría que reencuadrarlo y darnos cuenta que todo el tiempo vendemos y, y de manera continua, ¿eh? no, no solamente es el proceso comercial, Eric. Definitivamente, así es que para los que se sientan ajenos en esto de la, del arte de vender, de vendernos, pues es un buen momento para que, como dices tú, recapitulen y... En esta ocasión tú nos vas a brindar algunas herramientas, porque también tengo entendido y es importante que estas personas que se dedican propiamente a unas ventas más específicas, voy a llamarle así, todos uh -huh. somos en realidad vendedores, pero hay vendedores que, que, digamos, que venden algo más específicamente, ¿no? Y me gustaría que comencemos también abordando estos temas más específicos. Miguel, ¿cómo puedes tú, eh, más bien, primero antes que otra cosa, ¿cómo fuiste tú desarrollando? Estas herramientas, estos conocimientos, esta sabiduría que hoy tienes respecto a las ventas, y en qué momento dijiste, ok, voy a compartir esto, es digno de compartir para que todas aquellas personas que necesitan esas herramientas y poder desarrollar ampliamente su capacidad de vender. En qué momento nace ese Miguel con esta tendencia a de decir, ok, yo quiero tener el conocimiento, las herramientas, me desarrollo, me preparo y hoy estoy digamos que preparado y listo para compartir y explotar todo eso, ese potencial que la gente pueda tener en cuestión de vender, Miguel. Híjole, Eric, fíjate que lo que te voy a contar te va a dar risa. Por favor, cuéntanos eh, todo. Yo vengo del mundo de la informática, estudié una licenciatura en ciencias de la informática con especialidad en ciencias de la computación este, y, y finanzas personales, por ahí también dos carreras. Y en algún momento yo trabajaba eh, para un banco, que ya ese banco ya ni existe. Y Sonó el teléfono. Mi jefe tomó la llamada. Me dice: Oye, ¿te buscan de.? ¿Se pueden decir aquí compañías? Supongo que sí, no sé. ¿Tenemos alguna restricción? Bueno, bueno eh, una compañía. Vamos una a compañía ver. de tecnología de tres Ajá, letras, muy importante. Me habla y, y me busca. Y me este, dijo: Dice, Oye, ¿te hablan de tal compañía? Pues tomé la llamada y que este, le dije: Oye, es que me buscan porque quieren entrevistarme para un trabajo. Entonces ya fui a la entrevista y me ofrecen un puesto de vendedor. Ajá. Y yo dije: Híjole. La verdad es que yo sí estudié y me quiero dedicar a mi carrera. <laughs> no sabía lo que sí. yo en ese momento estaba diciendo, la verdad, ¿eh? Claro. Este, entonces decidí no tomar eh, la oferta. Una o dos semanas después me volvieron a llamar para hacerme otra oferta de trabajo. Ahora ya en una posición técnica, la tomé uh -huh. y trabajé para esta compañía 16 años. Y ahí fue donde empecé a entender lo que era vender en realidad. Okay. Eh, hay un momento en más o menos como en 2009, que por primera vez yo aprendo programación neurolingüística. Okay. Y fui utilizando la programación neurolingüística ya con mi, en mi puesto como gerente para ayudar a, a mis colaboradores. Y cuando finalmente, después de que regreso de Turquía, ya tomo la posición de ventas, como gerente de ventas, ahí sí, ya utilizaba yo mucho la PNL junto para ayudar a mis vendedores ajá, y, y que tuviéramos buenos resultados comerciales. Después trabajé para otra compañía de tecnología y después me independizo. Me ofrecen irme a vender seguros. Eh, yo ya me sabía que era vendedor, no sabía qué tan bueno podía ser como vendedor. Y en mi primer medio año acabo entre los 110 mejores de 8.000. ¡Guau! Wow, wow, bastante buen lugar, claro. Pues no, no soy nada malo para las ventas. En mi segundo año... Acabo para la región comercial de México entre los primeros 20, me dan hasta una oficina en el piso 19, este, y mucha gente empieza a decir, ¿cómo le haces para vender? Ah, pues vender es sencillo. Entiende lo que la otra persona te está diciendo, entiende cómo, hacia dónde mueve sus ojos, aprende a escuchar, aprende a hacer preguntas, pero me di cuenta que la gente de repente me decía, no me quieres enseñar, sí, sí te quiero enseñar, vender es sencillo, eh, pero me di cuenta que yo sabía cómo vender pero no había estructurado en mi mente cómo enseñarlo. Eh, yo terminé mi certifica una segunda certificación internacional en programación neurolingüística, después estudié hipnosis clínica, después estudié coaching y design thinking en el MIT, y con eso todo estructuré un programa para ayudar a la gente a vender. Y eso es lo que he venido haciendo. E enseño a las compañías a través de la consultoría de ventas en dónde pueden estar sus fallos. Pero lo que a mí me apasiona es ayudar a desarrollar al talento, a descubrir las habilidades de los vendedores que sí venden. Y pareciera, Eric, que son habilidades básicas. Ajá. Porque si tú me dices, oye, Chanona, ¿qué es lo básico para saber vender? Pues saber preguntar y saber escuchar. Y después utilizar el lenguaje de influencia. Ajá, que ahorita platicamos si quieres un poquito más de eso. Y dicen, Pero pues saber preguntar, todos sabemos preguntar. No, porque la mayoría de las personas hace muchas veces preguntas cerradas. Ajá. O hace preguntas que apuntan, que se llaman preguntas abiertas débiles, que apuntan al pasado. Lo importante para saber vender es hacer preguntas abiertas y poderosas. Una pregunta abierta puede ser eh, eh, débil, eh, ¿quién causó el problema? ¿O cómo se causó el problema? Ah, es que fíjate que falló tal cosa porque no se le dio mantenimiento. Y está bien, necesito esa información para entender, pero eso no resuelve el problema. Una pregunta abierta y poderosa es, ok, sabemos que esto causó el problema, ¿cómo podríamos hacer para que no se vuelva a presentar? Y entonces, de tono, acciones, eso es una pregunta que nos podría ayudar a vender. ¿Cuál es el problema que estás experimentando y cómo podría yo acompañarte a que esto no se volviera a presentar? Pero más que recabar información, una buena pregunta. Uh -huh sirve para presentarle una idea a la mente de la persona que tengo enfrente que él no se había hecho uh -huh. o incluso para dar una instrucción uh -huh. y si quieres ahorita que platicamos del lenguaje de influencia hablamos un poco más de eso otra habilidad básica es saber escuchar y la mayoría de las personas dicen ay pero si saber escuchar todos lo hacemos no oímos porque es nuestra capacidad pero saber escuchar es bien distinto y si vamos rápido a la escalera de la escucha, está desde la no escucha, aunque te tenga enfrente, no te veo. Ajá. Y estás hablando, pero yo estoy pensando en otra cosa. O tengo la escucha simulada y, mm, ah, sí, claro, ah, pero tampoco estoy. La escucha selectiva, en la que, cuando yo escucho, ¿por dónde me puedo colar? Ahí me meto y empiezo a hablar de mi producto. Todos esos tres niveles de la escucha están centrados en mi agenda, no en la de mi cliente. Después tenemos ya, la escucha atenta ajá, o la escucha activa que, que muchos la conocen por ese nombre en el cual en realidad sí estoy escuchando las necesidades de mi cliente y la más importante es la escucha empática que empiezo a entender cuáles son las motivaciones de mi cliente para poder actuar desde ahí y eso no solamente significa oír las palabras es ver la fisonomía de la persona y leer lenguaje eh, no verbal, kinésica, proxémica, paralingüística así como el lenguaje verbal, la entonación, el volumen, el ritmo, la tonalidad, todo eso habla y me dice algo de la persona que tengo enfrente, Eric. Wow, qué interesante. Definitivamente sí. estamos impresionados, impactados por todo esto que nos compartes y en definitiva, algo que quiero recalcar de todo lo que mencionaste, todo es bien importante, Miguel, pero esta parte de los talentos yo me he encontrado, y, y no sé si tú también en algún momento de tu trayectoria profesional, que te encuentres con personas que son o tienes ciertas habilidades, pero que muchas veces estas personas no las conocen. A mí me ha, me ha sucedido, me ha pasado, que hay, hay personas que están como, no sé si en un puesto erróneo o en un lugar en donde no es propiamente su, su donde pueda destacar su virtud. No sé si también en eso tenga que ver con todo esto que estás planteando, porque saber identificar a una persona, identificar un talento de esa persona y poder asignarla en el lugar exacto para que sea más productiva, también es todo un reto, así como nos, nos eh, has platicado del arte de preguntar, el arte de escuchar, de estos tres niveles de la escucha. Y también me atrevo a decir la importancia también de la comunicación, de la comunicación que tú a, hasta hace rato nos comentabas, que tú al principio... Como que sea, sí, sí, tengo la, la, las herramientas, tengo el conocimiento, pero necesito tener una estructura para poder comunicar. Porque eso pareciera sencillo, así como tú dices que las ventas es sencillo, pero me atrevo a decir que no todos comprendemos realmente lo que es saber comunicar. ¿Qué nos puedes tú decir acerca de la comunicación, mi queridísimo Miguel? Fíjate que este es un tema súper interesante eh, cuando hablamos acerca de la comunicación. Eh, los seres humanos, eh, hoy utilizamos el lenguaje para comunicarnos, ¿no? Eh, pero hay tres características importantes en el lenguaje: está la generalización, las omisiones y las distorsiones. Si yo te dijera en este momento, Eric, oye, no sé si ya has visto la película de Indiana Jones o la de Flash o la última que hayas visto, y yo te digo, oye, tenemos 10 minutos, platícamela. Uh -huh. Okay. Si la película dura dos horas ajá, y tienes diez minutos, ¿cuánto me vas a platicar de la película? Pues no sé, a lo mejor te, pueden, te puedo nada más platicar la introducción, tal vez un resumen general, pero al mismo tiempo en esto que tú me compartes de poner esos diez minutos, en automático, yo, Eric, en mi mente estoy, solo tengo diez minutos para contar una historia y entonces a veces no sabemos cómo, cómo contar una historia. Claro, pero es una realidad. Entonces... Una de las cosas que vas a hacer, Eric, va a ser, vas a omitir información y me vas a contar lo que para ti es relevante. Uh -huh. Desde tu perspectiva vas a decir, ah, mira, pasa esto y esto y esto, y me lo cuentas, pero desde tu perspectiva destacando los puntos que para ti son importantes, que no necesariamente son los que para mí podrían ser importantes. Así Segundo, es, ¿sí? eh, generalizamos. Y la generalización es un proceso muy importante en cómo aprendemos los seres humanos. Si yo toco un sartén que está caliente y me quemo, quito la mano. Pero ya aprendí que si yo toco algo que está caliente, uh -huh, me voy a quemar, entonces ya no lo vuelvo a hacer. Pero de repente eh, generalizamos otro tipo de comportamientos y entonces utilizamos como frases de es que todos los hombres son iguales. Ajá. Okay. Asumiendo que porque algo que me pasó a mí, Asumo que en todas las situaciones va a ser igual. Dicen, mata a un perro y te volverás mata perros. Sí. Entonces, cuando generalizamos, nuestro universo empieza a verse limitado porque pensamos que todo va a ser exactamente igual. Y si bien para no quemarme me sirve, cuando estoy en relaciones humanas, tampoco. Ya no es tan útil porque entonces todo lo estoy metiendo en la misma canasta. Y después eh, distorsionamos la información. Un ejemplo, si alguien dice, tengo depresión, la depresión es un proceso, Ajá. no es algo tangible, algo que pueda tocar, pero cuando distorsionamos, una acción la convertimos en un objeto. Si yo te diría, me dices que tienes depresión, pues dime cuántos kilos de depresión tienes o dónde lo compraste. Oh, no lindo. es un objeto, la depresión es un proceso. Incluso hay gente que dice, es que yo soy depresivo. Y entonces ya hicieron de toda su vida una definición al yo ser depresivo. Cuando el, para la depresión existe un proceso. Si yo te digo, oye, Eric, ¿y cómo te deprimes? Ah, y entonces tú me empiezas a platicar cuáles son eh, los pasos que tú sigues, el proceso lo podemos interrumpir. Yo no nací para vendedor. Entonces puedo empezar a entender cuál es tu estructura de pensamiento para ayudarte a ti a que puedas convertirte en un buen vendedor. Cuando me quedo en la estructura del lenguaje de superficie, manejo muchas eh, incongruencias de repente en el lenguaje. Es que todos son así, siempre es lo mismo contigo, nunca se va a poder, todos nunca nadie, Ajá. o eh, temas como, por ejemplo, mmm, necesito tengo que, eh, yo debería de, uh -huh. voy a intentar, e intentar presupone fallar. Ya lo decía el maestro Yoda, ¿no? cuando le dice a Luke Skywalker en la segunda película, haz o no haz, pero no intentes, uh -huh. porque intentar presupone fallar. Y es la forma en que nos vamos hablando a nosotros mismos o hablamos a los demás que va limitando en muchas ocasiones los resultados que nosotros vamos teniendo. Entonces, el lenguaje es súper importante para comunicarnos con otros, pero para comunicarnos también con nosotros mismos. Somos tan capaces como el lenguaje que usamos de repente eh, nosotros mismos nos permite. Yo siempre les digo a muchos de mis alumnos, eh, los logros que consigues tienen mucho que ver con el lenguaje que empleas, porque las palabras no son inocentes. Totalmente de acuerdo. Y ahí viene también esto que tú bien comentas, el saber hablar y saber hablarnos a nosotros, comunicarnos, porque muchas veces, como tú comentas, Miguel, en ocasiones no nos creemos con esa capacidad, en este caso de vender, no nos creemos con ciertas habilidades o capacidades. Entonces, si no nos las creemos, pues en automático es un poco un tanto muy difícil poder este, salir de, ese, de esa creencia. Y poder cambiar nuestro chip, así yo lo puedo entender. Y justo de ahí viene esto, esta parte de las ventas de, de las PNL, de las neuroventas, uh -huh. que es cambiar totalmente el chip. Y en ese sentido, Miguel, cuéntanos, a raíz de estos ejemplos que, to, que tú nos, nos compartiste, ¿no? De, de cómo nos comunicamos con nosotros, no puedo, debería, es que pues todo esto, esto, esto siempre es muy difícil, esto es muy complicado. Porque esto viene también, hasta donde yo tengo entendido, de una creencia o unas falsas creencias que vienen de generación en generación y a veces como personas eh, pudiera ser un tanto complejo reprogramar esa parte y qué bueno que tú en estos cursos y todo esto que tú no, nos brindas con, tu, con tus herramientas, poder cambiar ese chip, poder cambiar esa narrativa que muchos pueden tener. En cuanto a si se sienten capaces o no se sienten capaces, y volver a las ventas sencillas, porque eso es lo que intento eh, observar en esto que tú nos ofreces: que vender sea sencillo, que sea amigable, que sea amable, que sea empático, que sea como muy, muy genuino. Pero para llegar a eso, yo soy de la idea, muchos artistas, y en este caso con esto que tú nos te estás brindando, que para hacer fácil algo que en estricta teoría o en la manera general, pudiera no ser tan fácil, es todo un arte, Miguel. Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona o cómo has logrado tú combinar tus conocimientos de neurolingüística, de coaching y todas estas herramientas que has tenido la fortuna y la, eh, la capacidad de tú de adquirir para poderlo trasladar. ¿Cómo, ¿Cómo combinar? Porque seguramente tienes infinidad de herramientas, conocimientos que a veces aterrizar lo estructural y decir, a ver, ¿en dónde estoy parado? ¿Con quién estoy este, hacia quién estoy dirigiendo este, este conocimiento, tiene su grado de dificultad, y me atrevo a decir, porque pues a lo mejor no es lo mismo que tú te eh, comuniques con un vendedor de autos, voy a poner un ejemplo, a con un vendedor que, que decir de, de globos, de aeronaves, de aviones. Seguramente eh, son herramientas tal vez similares, pero canalizadas o enfocadas de una manera distinta. ¿Cómo, cómo logras combinar todos esto, esos conocimientos para poder? coadyuvar a la mejor eh, productividad de estas personas que, que toman tu curso, mi queridísimo Miguel. Es que tocas un tema súper interesante. Yo te puedo enseñar a vender, te puedo enseñar algunas técnicas, te puedo enseñar ciertas habilidades. Sin embargo, si tú no cambias tu creencia acerca de quién es ser un vendedor, ajá, no, no te va a funcionar porque tu inconsciente te va a estar boicoteando. Entonces, vamos a hablar rapidísimo acerca de qué son las creencias. Se dice que las creencias, una definición ahí rápida es un pensamiento fuertemente arraigado uh -huh, que adquirimos cuando éramos pequeños y que difícilmente se va a poder cambiar con información. Eh, ¿Qué pasa? Cuando somos niños, eh, y ahorita voy a hablar a lo mejor un poco de neurociencias, pero cuando somos pequeños, Estamos escuchando a nuestros padres y de repente dicen que, que ejemplo es más fuerte este, que las palabras, ¿no? Eh, y, y toca a alguien y dicen, ay, este cochino vendedor otra vez, que no sé qué. O vamos al centro comercial y, ay, ahí viene otra vez este vendedor, qué molestos son. O escuchas, no, es que los vendedores manipulan. Y entonces tienes una retroalimentación todo el tiempo de los vendedores son malos, los vendedores nos roban, los vendedores, bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces, conforme tú vas creciendo... Pues lo que estás escuchando todo el tiempo es los, las ventas son malas, los vendedores manipulan, los vendedores son mentirosos y eso se va quedando en tu inconsciente. Si nos fuéramos a la parte y ahí se forma una creencia, ¿eh? que no es una creencia racional, se forma y se guarda en tu inconsciente desde ahí todo el tiempo te la están bombardeando. Es como cuando alguien te dice sin querer o ajá siempre serás burro para las matemáticas y yo no se lo cree. Eh, cuando tenemos más o menos entre los 9 y 12 años va a ocurrir algo bien interesante en los seres humanos. Se va a conectar nuestro sistema límbico, el sistema emocional, con la parte racional del cerebro. Nosotros tenemos, si nos vamos a la teoría del, del cerebro triuno, tenemos tres cerebros. El neocórtex es la parte más moderna, que es la parte más externa de nuestro cerebro, que es la parte que tiene todo el pensamiento racional. Después tenemos eh, toda la parte del de cerebro, eh, el sistema límbico, que es la parte emocional. Ajá. Es la parte curiosa, Eric, donde están conectados nuestros oídos y nuestra visión, van hacia el sistema límbico, hacia el sistema emocional. Y después tenemos el sistema reptiliano. El sistema reptiliano es el básico, el que nos hace respirar, el que hace la digestión, la palpitación del corazón. Pero el límbico está en toda la parte emocional y no sabe hablar lenguaje ni el reptiliano ni el límbico hablan lenguaje, cuando yo veo algo y ese algo me pone en riesgo el que lo detecta no es el racional el que lo detecta es nuestro sistema límbico y entonces yo tomo una acción desde ese lado se detona la acción ah, y después le, le, el, el giro del cíngulo le avisa, saca información del hipocampo y le avisa a la amígdala uno interpreta la acción y la amígdala la ejecuta. Ah, después le avisan al cerebro racional. Así también ocurre el proceso de compra, ¿no? Eh, yo veo algo, me gusta, eh, mi, mi giro de cíngulo dice, ay, eso se ve bonito, este, la el, el, el amígdala toma la decisión, eh, a lo mejor el, el neocórtex o la parte racional dice, eh, no tienes dinero, pero se te ve súper bonito, eh, pero ya no tiene, tu tarjeta no le cabe. Ah, pero tiene meses sin intereses. Y el proceso de compra es un proceso de compra, es un proceso emocional. Eh, así como trabajamos con la creencia interna, cuando alguien me dice, los vendedores son buenos, ¿qué pasa? Mi creencia dice, no, no es cierto. Entonces se genera un pensamiento. Ese pensamiento genera una emoción y la emoción detona una acción. Y yo digo, no, los vendedores no son buenos. Eh, yo en el taller hacemos un ejercicio de identificación de creencias si tienes tres segundos para responder eh, preguntas son 18 preguntas y, y tienes tres segundos para responder cada una lo que busco es el inconsciente el que responda entonces había una pregunta que dice los vendedores son y una persona responde gente vieja que huele feo y se viste mal <laughs> okay. qué respuesta si tu creencia es que un vendedor es gente vieja que huele feo y se viste mal cómo te ven las ventas mal verdad pues sí, hay que ir a cambiar esa creencia, hay técnicas para reescribir esa parte. Hay otra parte, una vez haciendo dando un taller decía, yo sería mejor vendedor, pero uh -huh. y alguien me dice, pero me casé. O sea, wow. Oh. Ok. ¿Cómo asocias algo que en estricta teoría para mí casarme es algo que la gente busca y se siente bien casándose asociarlo que por eso te va mal en la vida? Porque seguramente hay una creencia que aprendiste de pequeño que seguramente alguien en tu familia, yo no sé si tu papá, tu mamá, un tío, un abuelo, siempre dijo que no le iba bien en la vida porque se había casado. Entonces, las creencias controlan nuestra vida desde el inconsciente todo el tiempo. Como a los 12 años, el sistema límbico se conecta por primera vez con la parte racional y va a ocurrir una magia, pero las creencias que se quedaron grabadas en ti... Si no haces ejercicios o técnicas específicas para cambiarlas, van a seguir controlando tu vida desde el inconsciente y tú le seguirás llamando destino. Claro. Ajá. Perdón que te interrumpa. Mira, vamos a un pequeño corte. La verdad es que todo esto que nos dices, Miguel, estoy anonadado. Todo esto, todo el impacto que, que provoca. Vamos a, al, al siguiente corte y ya después de estos mensajes está con nosotros Alex Catalán para continuar hablando de este. Fantástico tema, no se despeguen, seguimos con ustedes. Wow MX. TV ¿Sí? Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje, te traje uno de alrededor de seis. El periodista. El galerista eh, y quién sabe cuántas es cosas más. Y lo que se acumula en la semana. <laughs> Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Mary Me, Cásate Conmigo. Como, como ustedes conecten con el dibujo, está perfecto. ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje. ¿Verdad? Es fácil dibujar, así que, pues, anímense. Y en te... esa plaza, en ese jardín, y tenemos la conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular. ¿no? ¿Sí? ¡Wow, wow Ya estamos de regreso y ya está con nosotros ahora sí mi queridísimo Alex Catalán. Alex, cómo estás? Buenas tardes. Bien, bienvenido. Muchas gracias. Ya estábamos al pendiente de que sí, llegaras. Pero aquí estamos ya. Este, ya aquí de lleno. Alex Catalán MX. Oye, rápidamente continuar. Un aviso a toda mi gente que me sigue en Instagram. Ah, me hackearon ayer la cuenta en Instagram. Están mandando muchos mensajes, tanto ofensivos como pidiendo dinero. Este, a mi nombre en Instagram ya van varios compañeros que me mandan. Sí, las capturas de cam, de, cam, de, de, pantalla. de pantalla. Exacto, en el Instagram. Por favor, ya lo puse en mis redes sociales. No sigan y si me ayudan ahí a reportar como hacker, se los voy a agradecer. Yo ya lo reporté y nada más estoy en espera. Pero por favor, no caigan, porque esos son fraudes en sí, verdad, Sí, son y, está, y no, no así está que, padre. Por favor, no caigan. Y quien fue. Va a ver. Bien el dice que que el, man, se le, que... le pudre el tamar. No llegan los tamales dice... del 2 de febrero. Exacto. Entonces, pero bueno, ahí estamos. Y bueno, ahora sí, continuamos, mi querido porque sí, el tema pues está Pues Fíjate que está interesante bastante con interesante, con vamos a continuar. Nos estaba comentando antes de irnos al corte, este Miguel, la parte importante que, que radican, la parte emocional, el inconsciente, el subconsciente, que se hace consciente, todo un, un, una combinación de factores que provocan una toma de decisiones, este, eh, en este caso canalizándola a las ventas, pero me quedé con esta, esta pregunta en mi mente, Miguel, que, que quisiera que nos compartieras y ampliaras más esta parte. ¿Qué papel juegan las emociones en esta toma de decisiones y en esta parte de vender? Por favor, amplíanos más toda esa parte de, de okay. las emociones en las ventas. Fíjate que te, te la voy a responder de esta manera. A nosotros no nos gusta que nos vendan. A nosotros lo que nos gusta es comprar. Ajá. Entonces, eh, muchas veces por la creencia que tenemos que el vendedor es, es mala persona, que es manipulador, bla, bla, lo que platicábamos hace un momento. Pero nos encanta comprar. Pero la compra no es un proceso eh, racional. Es un proceso emocional. Lo que hace te decía, ¿no? Está la estructura del, del, del sistema límbico. Ajá. Entonces, yo veo algo que me gusta. Digo, ay, eso me gusta. Ajá. Entra y se activa el giro del cíngulo. y A través de mi ojo o a través de los oídos. Ajá. Digo, ay, eso como que me gusta. Voy a, a mi disco duro, que sería el hipocampo, saco la información y, le, y le, come, le comento a la amígdala. Y la amígdala puede tomar y tomar la decisión. Voy y agarro el artículo Ajá. y me puedo ir con él a la caja. Ay, ah, después le aviso a la parte racional de, mira, voy a comprar esto. La parte racional se entera y ahí puede empezar a actuar, pero los procesos de compra son procesos emocionales. Por eso, cuando estamos nosotros, ya del lado comercial como vendedores, algo bien importante es detonar emociones en las personas con las que estamos interactuando. Y si tú a la persona con la que estás interactuando eres capaz de generar neurotransmisores, se vuelve una parte bien interesante de tu proceso de ventas. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Imagínate, por ejemplo, eh, yo te estoy vendiendo algo, Eric, ¿ajá? y tú me dices, eh, me haces una pregunta, y yo te digo, excelente pregunta, Eric, porque fíjate, acabo de hacer una generación de dopamina en tu cerebro, y cuando genero dopamina, ¿ajá? te vuelves un poco menos inteligente. Wow. Entonces, me haces otra pregunta o dices alguna frase, digo, excelente observación, ¿Sí? guayabazo, si lo quieres llamar así. Nosotros generamos dopamina cada vez que conseguimos o logramos algo. Conseguimos un lugar de estacionamiento, alguien nos reconoce algo, generamos dopamina. Y a nosotros como seres humanos nos encanta. Entonces cuando un vendedor nos hace generar dopamina, el vendedor nos cae muy bien. Si tú como vendedor, este, yo te digo, oye Eric, este... Yo venía a ver a Alex, pero me comentaron que tú vas a estar, platícame de Alex, y empiezo a generar un vínculo, lo que estoy en realidad haciendo como vendedor es generación de serotonina. Y entonces eso empieza a bajar la ansiedad, empieza a generar vínculos. Ajá. Si yo te doy un buen apretón de manos, no de esas manos que luego son todas aguadas, así, de, como de pescado, todas sudadas, <laughs> horribles, sino yo te doy un buen apretón de manos, empiezo a generar eh, eh, endorfinas. Hacer ejercicio genera endorfinas, un chocolate genera endorfinas, te doy algo dulce genera endorfinas. Pero si yo te escucho y te digo, oye Eric, estoy escuchando esto y creo que esto es importante para ti y repito tus palabras, empiezo a generar oxitocina y empiezo a generar vínculos a largo plazo entre tú y yo. Un buen vendedor sabe detonar emociones en la gente que tiene enfrente, en el que sería un posible comprador. Siempre desde el lado ético, buscando decir, a ver, escucho esto, creo que esto es importante para ti, mi solución podrá ayudarte desde este lado, entonces empiezo a generar vínculos emocionales que van a ser no solo que hoy compres lo que tú necesitas, sino que generemos relaciones a largo plazo, sobre todo cuando estoy hablando de relaciones de compra eh, o de recompra, no, por ejemplo, un seguro, una solución tecnológica, etc. Creo que se vuelven muy importantes esta generación. Y creación de lazos afectivos. No sé si con esto respondí tu pregunta, Erika. Sí, totalmente de acuerdo. Y fíjate qué bien interesante. Y viene a mi mente también, Alex, no sé tú qué opinas. Que todo este proceso que nos acabas de, de, de compartir se genera en un minuto máximo. O sea, ese ir y venir de, de, la, de que le manda al hipocampo y regresa a la parte racional en las compras. Es increíble todo lo que sucede dentro de nuestro cuerpo a nivel emocional, a nivel neuronal para poder tomar una decisión, ya sea decir un sí o decir un no, o decir lo compro o no lo compro, pero difícilmente me atrevo a decir que somos conscientes de algunas compras que podemos hacer y obviamente eso aplaudo a los vendedores que, que saben de estas técnicas para poder concretar. Una venta, ¿tú qué opinas, Alex, de todo esto? Bueno, sobre todo yo lo, lo que sí considero, como, como dice Miguel, tiene que ver con ese vínculo y también tiene que ver justamente desde la parte de la venta, del que lo vende, el que conozca realmente lo que está ofreciendo, ¿no? Yo creo que eso es, también es muy importante porque muchas veces pasa que las personas, cuando tú vas y quieres comprar algo, a veces ni siquiera los que están en ventas o en mostrador saben realmente el 100% del producto y cuando el cliente de repente somos muy quisquillosos en ciertas cosas, somos muy incisivos en algo y si no lo saben responder pierdes tú y pierde también este o te gana otro compañero que posiblemente compre no y yo creo que es muy diversi eh, se diversifica demasiado la cuestión de la venta no hay ventas que son en frío hay ventas que llevan un proceso y que realmente en ese proceso yo considero que es donde puedes llegar a tener un vínculo un poquito más de conocer al cliente un poco más en cuestión a sus necesidades porque, por ejemplo, vas aquí, tenemos a, aquí a la tienda esta que tenemos aquí sobre insurgentes. Realmente no generas un vínculo muy fuerte con la gente que está ahí en B. Son como ya compras específicas. Exacto, ¿no? tú ya vas como a lo que es y si alguno de ahí se te acerca para medio decirte algo y listo, ¿no? O sea, ¿en, en qué momento, Miguel, tú puedes detectar justamente que un cliente, por ejemplo, podría llegarse no nada más a llevar eso? Un, un, perdón, o sea, el, el vendedor tiene que saber detectar justo las necesidades de los clientes. Y si yo iba por una loción, a veces hay clientes que terminan llevándose hasta cinco, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la astucia del que está en ventas, ¿no? Sí, fíjate que si lo que tengo es una venta transaccional, estoy en Oaxaca y quiero llevarme un alebrije. Difícilmente voy a regresar a Oaxaca a andarle comprando alebrijes a la persona que los vende, a menos que de repente decida que es un buen negocio y bueno, ya hacemos una relación comercial. Pero en las ventas que son a largo plazo, por ejemplo, eh, ropa, ajá, y, y, y los hombres y las mujeres somos iguales de compradores de ropa, ¿eh? luego pensamos que las mujeres solamente, pero no es cierto. Este, a veces los hombres compramos ropa deportiva y ni ejercicio hacemos. <laughs> <Totalmente>, este, <laughs> pero vamos a poner un ejemplo. Eh, la persona, eh, yo voy y me pruebo a lo mejor una camisa. Uh -huh. Y puede ser que el vendedor sea mal vendedor y entonces yo le diga, oye, ando buscando una camisa blanca. Ah, pues tengo estas camisas y va y me trae algunas camisas. Uh -huh. me, las, me las muestra, yo las veo y digo, ah, pues yo creo que esta es la que mejor me queda y se si acabó me llevo mi camisa blanca. Uh -huh. Pero un buen vendedor es aquel que hace, lo que platicamos hace ratito, ¿no? Sabe escuchar y sabe preguntar. ¿Y qué va a ser un buen vendedor? Te va a preguntar, oye, ¿y para qué quiere esa camisa blanca? Ah, es que fíjate que voy a ir a la boda de un amigo este, que se casa en Acapulco, en la playa. Mm, no le recomiendo esa camisa por bla, 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 bla. Déjeme, fíjese lo que yo le recomendaría y entonces si él escucha y entiende mis necesidades. Él va a poderme ofrecer algo Ajá, adecuado a eso. Yo le recomiendo que mejor compre una camisa de lino. Pero a ver, platiqueme, ¿a qué horas va a ser la boda? No, fíjate que es una boda que es a mediodía. Ah, ¿Va a ser en la playa, pero es formal? Pues creo que sí. Yo le recomendaría que se llevara un saco. Déjeme, le voy a mostrar unos sacos que tengo aquí también que son de este. ¿Cómo se llama esta tela que no es algodón? Que es más para la playa. Ahorita se me fue el nombre. De lino. De lino. Muchísimas gracias. De, de lino. Entonces tengo un traje de lino, tengo una camisa, a lo mejor que es una muy buena guayavera de, de lino o de algodón, y un pantalón de lino. Ah, pero fíjese que pa, los zapatos son muy importantes. Entonces salgo con zapatos, con todo el ajuar. zapatos, cinturón, pantalón, camisa. ¿Por qué? Porque la persona escuchó, preguntó, y con base en eso. Es que planteo una posible solución. Hoy el vendedor que solamente conoce su producto o medio lo conoce, pero no escucha y no pregunta, no es un buen vendedor. Uh -huh. No sé si va vamos por ahí bien, Alex. Sí, sí, sí. Oye, y justamente, no sé si, si ya lo tocaron, or, Este, pero justamente sí sirven estos cursos PNL. O sea, o sea sí están justamente, están como de moda, pero... Yo tomé uno, Ajá. yo tomé uno, justamente. Este, pero yo veo que están, justamente, son muy consecutivos. O sea, ¿en qué sí te ayudan? O sea, ¿cómo tú puedes detectar el decir si sí me funcionaría tomarlo? O de plano, realmente no me va a funcionar tomarlo. Porque justamente yo puedo ser el mejor vendedor y decir, te ofrezco mi curso, ven, pero realmente yo por vender el curso puedo meter a todas las personas. Pero realmente, ¿cómo, lo, ¿cómo saber si está si un curso como estos... Si no es por moda, estar realmente enfocado a lo que yo quiero y que realmente les saques el provecho debido, porque a un curso tienes que sacarle el provecho. Hay veces que vas a un curso y dices, pues, ¿para qué me metí? No, no era lo que yo quería. Ok. Como diría el destripador, vámonos por partes. Eh, primero, creo que tiene que ver, eh, no, no necesariamente... El curso per se, sino la estructura que tú le des al curso y lo que quieres hacer con, con eso. Ajá. Eh, yo podría decirte: hay gente que me dice, ah, yo también estudié programación neurolingüística. Ay, sí, ¿y cómo, dónde te formaste? No, pues fíjate que estuve yendo a un taller de 16 horas. Digo, ok, eh, yo mi formación fueron más de 400 horas en mi formación básica de programación neurolingüística, la que hice en México y en Estados Unidos. Y ahorita que estoy haciendo la maestría, Van a ser más de 500 horas. Hay una diferencia en esa parte. Eh, segundo, ¿qué habilidades te van a, a enseñar? Los adultos no aprendemos por pedagogía. Los adultos aprendemos por andragogía. ¿Qué significa esto? 10% te lo explico, 20% me observas hacerlo y 70% lo practicas. Y entonces es que se forman las conexiones neuronales para que empieces a desarrollar la práctica. Ajá. El curso per se tiene que tener una estructura de lo que tú quieres aprender. Un curso se dosifica, no puedes tomar un curso y decir me volví experto porque tomé 40 horas seguidas, Ajá. porque hay un momento que ya no captas. Entonces, cuando el conocimiento es estructurado y te dejan tareas y vas haciendo una serie de acciones, se van formando las conexiones neuronales. Esa es de las primeras cosas que son importantes. Segundo es la forma en que te lo enseñan. Cuando yo enseño a vender, no enseño programación neurolingüística, enseño a vender, que son dos cosas bien distintas. Ajá. Ah, utilizo la programación neurolingüística, uno, para que, ayudarte a que tú aprendas de una mejor manera y también te enseño técnicas de programación neurolingüística para vender. Yo tengo que... Como profesor o como formador tengo que jugar dos caras. En uno te enseño utilizando yo los conocimientos que tengo de PNL para que tú aprendas y por otro lado te enseño habilidades de programación neurolingüística. Un ejemplo así rápido. Nosotros los seres humanos tenemos un sistema representacional. Tenemos tres. Somos auditivos, somos kinestésicos o somos visuales. Tenemos los tres. Pero generalmente uno es preferente. Yo Miguel soy visual kinestésico. Soy preferentemente visual, después sigo kinestésico y antes era bien poco auditivo. ¿Ok? ¿Qué me pasa a mí? Lo vas a descubrir tú, por ejemplo, en mi lenguaje. Uh -huh. Y si alguien ve la grabación, después van a ver cómo mis ojos se mueven. Eh, las personas que somos visuales tenemos a utilizar palabras como lo veo claro. Veo luz al final del túnel, esto se ve bien, ajá. pero mis accesos oculares van a ver que son arriba hacia la izquierda cuando voy por un recuerdo, arriba hacia la derecha cuando estoy siendo creativo. Uh -huh. Si yo soy kinestésico, me voy a conectar con las emociones. ¿Para qué me sirve a mí como vendedor esta parte? ¿Ah? Si yo sé que la persona que tengo enfrente es visual, sé que va a hablar muy rápido, sé que respira superficialmente, sé que utiliza palabras como lo veo claro. Ajá. Eh, sé que representa todo en imágenes y las ve pasar muy rápidamente, por eso habla tan rápido y que brinca de un tema a otro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer como vendedor? Me voy a adecuar al sistema representacional de mi cliente. Y no le voy a entregar la propuesta y le voy a decir, ¿cómo la sientes? Ajá. ¿O cómo, cómo escuchas este negocio? Le voy a preguntar, ¿cómo lo ves? Uh -huh. No es que el otro no entienda la palabra escuchar o sentir. Claro que lo entiende. Pero para él es más fácil comprender el cómo lo ves. Si tú eres kinestésico, voy a trabajar más con emociones. Ajá. A un visual es cuánto dinero metes, cuánto rendimiento te da, datos factuales. A un kinestésico te habla a través de emociones, pero su lenguaje es más lento. Usa palabras como me dolió hasta el alma, fue un trago amargo, sentí que me quebraba. Entonces yo como vendedor debo adecuarme al sistema representacional de mi cliente para poder trabajarlo. Los que nos entrenamos en PNL y somos vendedores formados en PNL utilizamos estas técnicas para ayudar a generar empatía con nuestros clientes, para ayudarlos a poner en su lugar, para ayudarlos a que visualicen cómo la solución podría ser implementada, para ayudarlos a detonar emociones. Si la persona no se esfuerza por practicar lo que estás viendo en clase no va a programa que te sirva. Tú como estudiante tienes que practicar lo que te enseñan y darle seguimiento para que la competencia se forme. Hay algo, eh, Alex, que se llaman neuronas espejo. Fueron detectadas, si no mal recuerdo, en Italia. Está una investigadora que dejaron conectados unos changos, este, llegan con un helado y empieza a comerlo. Y se da cuenta que se activan áreas del cerebro como si estuviera comiendo el helado. Pero ella, pero ¿cómo? Ah, y revisa y ve que los animales están conectados, pero ellos no están comiendo helado. Sin embargo, las áreas del cerebro que se están activando son las que se activarían si estuviera comando, comiendo un helado. Ajá. Entonces, eh, ahí es donde surge el tema de las neuronas espejo. Nosotros, nuestras neuronas espejo, cuando yo te veo cómo lo haces, empiezo a imitar tu comportamiento. Y entonces empiezo a desarrollar nuevas conexiones neuronales que me van a ayudar también a poder aprender y repetir ese comportamiento, Alex. ¿Qué tal, eh? wow, todo lo que implica, ¿no? Y esto es un cúmulo. Justamente en la primera sección que platicamos, Alex, nos estábamos comentando todo lo que implica esas combinaciones neuronales, emocionales, claro. creencias, aptitudes y cómo te, cómo, te, cómo te hablas tú, cómo nos hablamos. Muchas veces no, no nos creemos. Platicábamos previamente en esta primera, este, primera parte que muchas veces hay vendedores que dicen: No, vender es complicado, vender es pesado, vender es difícil. Y ya desde ahí pues es un poco sí, más complejo es, cambiar este giro. Es, el correcto. es ¿Sí? correcto. Oye, va algunos, este, antes de irnos, porque ya se empieza a acabar el tiempo, este, danos algunos tips rapidísimos para justamente para la gente que se dedica eh, a ventas o pretende dedicarse a ventas, que le puede ir funcionando, evidentemente que nos compartas también tus redes sociales. Okay. Y si vas a tener algún taller o algo, pues también que nos diga, ¿no? Claro, para Por asistir. Favor. Yo sería el número uno ahí. Ya. Ya estoy <risa> inscrito. <risa> Bueno, este, yo creo que hay cosas, como, como les dije hace rato, ¿no? Cosas que parecieran ser básicas. Aprender a preguntar y aprender a escuchar. No es lo mismo si yo te digo, este, Alex, eh, oye, Alex, ¿quieres que nos reunamos mañana? ¿Tú qué me podrías responder? Sí. ¿O que no? Y el control lo tienes tú. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si yo te digo, oye Alex, ¿nos vemos el lunes para desayunar o prefieres si nos vemos el viernes y comemos? El viernes. Ok, ¿qué acabo de hacer? El que nos fuéramos a reunir ya no, fue ya no estuvo en cuestión. Lo que tú acabas de tomar es la decisión de si era lunes o si era viernes. Lo que hice fue una ilusión de alternativa. Ajá. Y quité de la discusión de si nos reuníamos o no. Y eso te lo han aplicado muchas veces. ¿Se lo lleva a crédito o se lo lleva a contado? Uh -huh. ¿Lo paga con la de débito o lo paga con su tarjeta de crédito? ¿Se lo lleva puesto o se lo ponemos en su caja? Uh -huh. La forma en que utilizamos el lenguaje muchas veces condiciona el comportamiento. Ajá. Uh -huh. Saber escuchar. Saber escuchar no es solamente oír las palabras. Saber escuchar es entender lo que la otra persona me dice, desde dónde me lo está diciendo, cuál es qué es lo que hay detrás de lo que esa persona me está diciendo. Decía Drucker, lo importante de escuchar es, no es lo que se dice, es lo que no se dice. Saber leer lenguaje corporal. Saber si la persona se acercó, si la persona se alejó, si la persona entró en duda, si la persona fue por un recuerdo, si entró en una emoción. ¿Cómo modula el lenguaje? Yo empiezo con mis clientes a platicar y necesito romper el vínculo de la distancia. Entonces, de repente, empiezo a bajar la voz y el cliente se empieza a acercar. Y la paralingüística empieza a generar el vínculo. Cuando está ya a menos de un metro y veinte y empieza a acercarse, empiezo a generar confianza. Ajá. Se vuelve, a mí, la verdad es que me encanta. Se vuelve súper interesante esta parte. Aprendan a preguntar, aprendan a escuchar. Eh, libros básicos, a lo mejor que les interese, busquen uno que se llama, así básico, que aprendes programación neurolingüística sin aprender programación neurolingüística, poder sin límites de Anthony Robbins. Después ya se puede meter un poco a libros más técnicos. Yo doy un taller de 36 horas, se llama El lenguaje de las ventas, y abarcamos toda la parte desde lo que es la programación neurolingüística, qué son los metaprogramas, cómo estamos programados nosotros y cómo están programados tus clientes, si tu cliente opera por miedo, opera por reto por igualación, por desigualación, si se autovalida, si necesita que alguien le, le aplauda para que tome decisiones. Hablamos de saber escuchar, de saber preguntar, eh, vemos el lenguaje de influencia, hablamos de la importancia de tener objetivos claros. A la mente le gusta la claridad. Eh, hablamos de manejo de emociones, de cómo controlar nuestras emociones y cómo controlar las emociones de los demás, este... Etcétera, la verdad es que a mí me encanta esta y parte. Y es muy complejo. Sí. ¿no? Está muy complejo. ¿Tus redes sociales, Miguel? Eh, me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube y este, como Miguel Chanona Consultor. En todos lados me llamo igual, Miguel Chanona Consultor y mi página es Miguelchanona.com. Así bien difícil. <laughs> Miguel, qué haber contenido aquí. Eric muchísimas gracias. Gracias por haber estado Alex, Aquí sí. tus redes sociales por favor, Eric. Sí, te las comparto, solo estoy en Facebook porque hasta el día de hoy solo, solo me da la vida para red, esa red social. Estoy como Eric Domínguez, solo Eric con C, únicamente. Muy bien, gracias. Miren, yo estoy como arroba Alex Catalán. Nada más Facebook ahorita e Instagram. No me vayan a agregar, por favor. Ahí se los encargo. Y reporten, sí, por favor, si pueden ser tan gentiles. Revista 1313, nuestra fanpage, por favor, para que lo sigan. Igual wow, mx.tv también, nuestra página. A partir de mañana ya está este programa en YouTube para que lo vean, lo consulten y lo vean completito. Para lo que se hayan perdido. Bien interesante, por, por exacto, cierto, para que lo vean y no vuelvan a repetir muchas veces. Compartan lo que a nosotros nos hace muy contentos. Tengan muy buena semana a todos. El viernes de la noche consentida a las 8 de la noche y aquí nos vemos el próximo lunes con más aquí en Revista 1313. Gracias. Pasen excelente semana y de maravilla. Gracias. Hasta pronto. Hasta luego.